Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos de qué es ser un emprendedor. ¿Ya pensaste cómo encarrilar tu vida y ser tu propio jefe? Esto sucedía en BDA. Ser un emprendedor creo que es tener entre sus objetivos un desafío en frente a oportunidades y hoy con un nuevo cambio de paradigma frente a necesidades que vemos hoy en la población, en nuestra sociedad, también en nuestro ambiente. Un emprendedor no solo tiene ese desafío de crear, ¿no es cierto?, una empresa, sino ver qué impacto económico, social y ambiental puede desarrollar en nuestra comunidad. Un emprendedor tiene algo que creo que lo hace diferente, y es una actitud frente a adaptarse a los cambios y poder generar en su vida, ¿no es cierto?, y llevar adelante un proyecto que tiene que ver con lo que quiere hacer, con lo que le gusta hacer, con quién lo quiere hacer, el trabajo en equipo. Yo siempre digo que ser emprendedor tiene la libertad de hacer lo que quieras, pero la responsabilidad de hacer todo. Hay mucho financiamiento, la verdad. Hay que tener esa actitud de ver cómo presentarse y buscarse. Nosotros, a través de este programa y proceso que estamos haciendo... ¿Hay que ir con el proyecto ya terminado? No, hemos logrado en la provincia registrar las 27 incubadoras públicas y privadas. Todos los municipios menos uno ya tienen una incubadora, ¿no es cierto?, donde los chicos pueden acercarse, ¿no es cierto?, con su idea, proyecto, claro, a ser acompañados y mostrarles cuál es el camino que pueden seguir y buscar esos financiamientos que vienen de fondos provinciales, nacionales e internacionales, que es lo que nosotros estamos buscando de hacerle llegar a la gente. Bueno, ahí está, el desafío de reinventarse para sobrevivir, el desafío de ser feliz. ¿Vos ya pensaste cuál puede ser tu próximo emprendimiento? Nos vemos en el 7.